Ajá, vaya. Entonces tenemos a la jueza Cuca. Vamos a ver, jueza Cuca, ¿usted más o menos sabe cantar? ¿Le haya más o menos dos que tres o más o menos? Más o menos. El micrófono. Ay, Armando, hermano. Ya. ¿Hable? Vaya, hoy sí. Vaya. Bueno, yo ahora no voy a andar perdonando a nadie, camarada. Aunque sea la Nayeli. Aunque sea mi hermana, mi primo, mi amigo. No, aquí no se valen hermanos, ni primos, ni amigos. Nada. Nada, nada. Nada. Solo con eso le pidieron enseñar a todos los jueces que están de primero. En otras palabras. Sí, tome, porque pasa la vida. Vamos a ver si estos jueces saben. Ay, 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 papá. Ay, papá. Ay, Armando, Armando, Armando. Hoy por culpa de eso no voy a poder. Ajá. Vaya, vamos a ver. Cuquita, ¿qué canción se sabe usted para que cante un medio, medio, medio? Ninguna. Dele, pues, la que sea, dele, que sea. Para que vea esta gente de que usted sí sabe, pues, y que no va a calificar pues, sin saber. Cualquier pedacito, que sea de un TikTok que haga. Vamos a ver. Ya van a ver, miren. Mire, dele, pues. A capela para que no vean que, ay, es que ya con pista. No, a capela, papá. Vaya, dele, pues. Yo confiaba en ti. ¿Y cómo me pagas? Los lujos, tu coche, comida, ropa y el apartamento, yo los pagaba. Fue una maldición caer en tu juego. Tú decías que me amabas, pero todo era mentira para saciar tu ego. Ay, de ti me liberé. Hey, Jenny. Mira, me pregunto por qué para la Nayeli no canta normal, para la Melissa más o menos. ¿Y vos de dónde sacaste eso? Hay corazones que te agarran cuando cantas. Es que bien raro. No se hereda todo. Pop. Vaya, pop. Cántale a esta gente para que después no diga, no, el pop no sabe nada de canción, no sabe nada de. No sabe cantar y cómo me va a estar calificando si no sabe. Demuéstrale, pop. Démosle, ya a ver. A capelita, papá, a capelita. Todo se hereda porque usted no sabe cantar. No, yo sí sé cantar. Lo que pasa es que no me gusta ponerlos. Lo que pasa es que no me gusta dejarlos ahuevados, dijo Nano, por eso mejor no canto. Vaya, pop, dele, pues. Escuchen. Pero ahí tenemos cuatro sillas. Así que vamos a invitar al Gordomelo. Gordomelo, ya que está por acá de visita, lo vamos a invitar a que. Espere. Primero aquí, Gordomelo. Primero quiere que nos cantemos una. Quiere que nos cante una. Para que vean que también el Gordomelo no va a venir aquí a dar babosada, va. Pues la gordo, mira, como que dice que ninguna le sale bien, mire. No, dije. Hago sus errores. Uno, dos. ¡Gordo! ¿Le usted necesitamos una en inglés también ahorita? ¿En inglés la tiene? ¡Aleluya! ¡Aleluya!
When the night has come, when the land is dark, and the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid, oh I won't be afraid. ¿Cómo lo escuchó? Rosy, ¿está bien? Sí. Está bien. Sí. Espérenme, ahora en español para que vean que usted no va a calificar solo en inglés. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Llamaba como un loco y no te diste cuenta. Espere, la otra que estaba cantando aquel día, una de los Héroes del Silencio, no sé cuál era. O, ¿cuál era? Era una de las de rock, pero acústica, que estaba cantando. Era... No, era la de Quinta Estación. No. ¿Cómo era la de la Quinta? Hombre, una que canta... No, una que cantan todos los que están tocando guitarra siempre, que es la clásica, cuando están aprendiendo a cantar rock en español. Esa era. De Bon Jovi. No. Creo que era la. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo, espérame. Sí, se acuerda, pero no le he hecho. No. ¿Cuál era? Espérame, espérame. Gordo, para que deje con tranquilo al público, porque no canta la que canta Chubas, pues. ¿Y quién estaba cuando estaba cantando el Gordo Melo aquí? Pues que no me acuerdo. ¿Cuál era? La Yane lo va a cantar. La bola Yane. Hasta en TikTok dice que la tiene. Fue la Yane. ¿Cómo ha cambiado? No, no era esa. Es que no me acuerdo. Yo no estaba. Porque sabe que le vamos a hacer cumbia. Hoy te van a retirar, ¿no? No, era como de las clásicas que se ponen cuando los bichos están aprendiendo a tocar guitarra, de los Héroes del Silencio. No sé si es de ellos, pero es un rock en español que se ponen a cantar siempre cuando clásica. Todos los bichos cuando están aprendiendo a cantar, a tocar guitarra, y se ponen que hacen una rueda como de 4 o 5 y empiezan a tocar esa y cantarla. A ver si es esta que tiene la llana. Ya me tienes aburrido. Y este es cuando me sigue buscando la puerta. ¿Cuál es, hombre? Silencio, ¿cómo se llama? El silencio. No. No. Vaya más, ya no me acuerdo de. ¿Cuál? Esa no. No era esa tampoco. No era esa, pero no. Sí, pero esa estaba cantando usted, Nova. No, no la cantaba. No. Bien. No, porque es en español, hija. No. Esa es en inglés. No. No sé qué es la de esa música. En español. Esa es en inglés. No, pero no era esa. Pero no importa, vaya, chivo. Entonces ya sabemos que el Gordomelo sí sabe, vaya. Y como dije, él no va a venir a hablar paja. Él no va a hablar algo que no sabe. O sea, él no es como Pey. ¿Cómo? Que lo que no sabe lo inventa. Así que, Gordomelo, dígame usted va a perdonar solo porque, qué sé yo, porque es... la Alejandra, por ejemplo, que pobrecita es mi amiga. O la Bessie, por ejemplo, que... No. Y es más, les quiero advertir que, por favor... No lo voy a agarrar personal porque no hay nada personal. Mientras yo esté sentado aquí, todo va a ser profesionalmente. Ahí déjelo. Vamos a tratar de ser
personal posible. Vaya, babosa. Lo que necesitábamos. Vaya, ahora veo un espacio más ahí. Y ya no tenemos gente que sepa de música. ¿Usted sabe de música, Doc? ¿Usted, Javier? ¿Usted, Rosy, sabe de música? El Doc que no es salsero, pues. Un poco. Vaya. Entonces, así como que sepa de música, música, no tenemos. Pero... ¿Ah? Sí, Chuba, qué valigo. Vaya, Sugar, si estamos de juez, ¿no vas a perdonar? No. Vaya, pase pues, papá. Vaya. Espere. Sí, sí, sí. Para que vean que usted no va a calificar pura babosada, échese una canción, va. Vaya, escuchen, escuchen, escuchen. Una, dos, una, dos. No, 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 la guitarra no, ya, esa ya fracasó. Cuando pasen a cantar acá, mire camarada, debido a esperar, digamos, una nota así regalada. Tienen que ganársela, tienen que sacársela con ganas, ¿me entiendes? Ajá, ok. Voy a empezar la canción. Desde hace tanto tiempo guardo este sentimiento. Me siento unido a ti. No sé lo que haría sin ti, pero... Ahí está. Bueno, bueno, entonces califica no por saber cantar, pero porque no va a perdonar. Vaya, pasa entonces allá a la mesa, pues. Vaya. Así que prepárense. Usted lo pidió, ahí está, miren. Ay, que me estaba haciendo burla y yo ahorita quería... No, descalificada primera, la primera. Vaya, entonces ahora sí estamos completos, pero tenemos a cuatro jueces y ahora sí tienen puntuaciones, ¿verdad? Tienen números ahí, hoy sí le pusimos del 1 hasta el 10, así que si merece un 1, un 1. Si merece, pues sí, 0 no pusimos porque pues sí, ¿para qué? Vaya, así es de que eso significa que estamos... casi listos, pero necesitamos a alguien que lleve las cuentas. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¡Rosy! ¿Usted la lleva? Vaya. Entonces, póngale por favor sillita ahí y consíguele unos papeles y un lapicero y ahí que ella lo cuadre. Entonces, Rosy, mire, lo que usted tiene que hacer es en papel y una pluma. Usted va a poner el nombre de la persona que va a pasar y va a ponerle cada cuánto le dio cada juez. Después le sumamos y lo dividimos entre 4 para sacar el promedio. Y vamos a sacar si es 9 promedio, pues 9 promedio, 8 promedio, 8.5 y bla, 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 bla. Bueno, entonces estamos ahora sí listos porque Rosy nos va a ayudar a ser la contadora. Ella va a ser la encargada de estar diciéndonos... al final, mejor dicho, quiénes van a pasar y quiénes no. Ok.